Bienvenidos a nuestro servicio de adoración en este quinto domingo después de Epifanía. Los extrañamos a todos y esperamos que en algún momento podamos reunirnos de nuevo para celebrar juntos. Ahora siéntanse libres de unirse a nuestras oraciones y canciones. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito sea su reino, ahora y siempre. Amén. Oremos todos, Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto se haya encubierto. Purifica los pensamientos de nuestros corazones con la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Líbranos, oh Dios, de la esclavitud de nuestros pecados y danos la libertad de esa vida abundante que nos has manifestado en tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Amén. Lectura del libro de Isaías. ¿Acaso no lo sabían ustedes? ¿O lo habían oído decir? ¿No se lo contaron desde el principio? ¿No lo han comprendido desde la creación del mundo? Dios tiene su trono sobre la bóveda que cubre la tierra y ve a los hombres como
como si fueran saltamontes. Él extiende el cielo como un todo, lo despliega como una tienda de campaña, lo convierte en nada a los grandes hombres y hace desaparecer a los jefes de la tierra. Son como plantas tiernas, recién plantadas, que apenas han echado raíces en la tierra. Si Dios sopla sobre ellos, se marchitan, y el huracán se los lleva como a paja. Dios Santo pregunta, ¿con quién me van a comparar ustedes? ¿Quién puede ser igual a mí? Levantan los ojos al cielo y miran. ¿Quién creó todo eso? El que los distribuye uno por uno y a todos llama por su nombre. Tan grande es su poder y su fuerza que ninguno de ellos falta. Israel, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices? ¿El Señor no se da cuenta de mi situación? ¿Dios no se interesa por mí? ¿Acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa. Su inteligencia es infinita. Él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta su vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse. Hasta los más fuertes llegan a caer. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como los águilas. Podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Okay.
para esto es el libro. Así que Jesús andaba por toda Galilea, anunciando el mensaje en las sinagogas de cada lugar y expulsando a los demonios. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Oremos. Sean gratos sus dichos de mi boca a las meditaciones de nuestros corazones delante de ti, oh Señor, nuestra roca, nuestro Redentor. Amén. Amén. Es suficiente para cansar a cualquiera. En el Evangelio de hoy tenemos la segunda mitad del primer día completo del ministerio público de Jesús. Pasa la primera mitad del día enseñando y sanando en la sinagoga. Eso debería ser suficiente. Pero ni siquiera puede ir a cenar a la casa de un amigo sin que lo pongan a trabajar. La suegra de Simón está enferma y él la cura. Y luego, justo cuando termina el sábado, el pueblo entero se reunió a la puerta en busca de curación. Jesús no solo ve el sufrimiento individual, él sabe que hay un sistema codicia y explotación que lleva a estas personas al límite. Por cada vida que Jesús sana, por cada persona que saca del río de la necesidad, hay muchos más que son arrojados. Entonces, ¿qué hace? Se levanta cuando aún está oscuro y encuentra un lugar tranquilo para rezar. No dura mucho tiempo rezando. Incluso sus discípulos no le darán espacio para respirar. Él podría haberse detenido, podría haberse vuelto a dormir y dejar que otra persona enfrentara el torrente de necesidad. Pero no. Respira profundo, se recuerda a sí mismo por qué está aquí, se pone de vuelta al trabajo. Si Jesús suena cansado en este punto temprano de la historia, a Marcos, el escritor del Evangelio, no le importaría que saques esa conclusión. El Jesús de Marcos se cansa, a veces se enoja. Marcos no oculta la humanidad de Jesús. Quiere que pensemos en las decisiones que Jesús no tomó. Jesús pudo haber hecho lo que solemos hacer cuando enfrentamos demasiado sufrimiento. A veces nos unimos a la lucha, pero también nos paralizamos, intentamos escapar o encontramos a alguien a quien culpar y pretendemos que eso es lo mismo que hacer algo. Marcos quiere que sepamos que seguir a Jesús significa estar despierto y responder al dolor y la necesidad que nos rodea. Significa servir a los demás. Solía molestarme cuando me enteré de que la suegra de Simón sirvió a Jesús y a sus amigos justo después de tener fiebre. Pero luego recuerdo a quién está sirviendo. A aquel que no vino para ser servido, sino para servir. Aquel que hizo del servicio a los demás la misión de su vida. Entonces, ¿cómo podemos seguir sirviendo a los demás cuando las fuerzas de la enfermedad y la injusticia arrojan a las personas al río más rápido de lo que podemos sacarlas? Necesitamos más que un traje para sostenernos. La lástima no ayuda. Incluso la necesidad de ser necesitado no es suficiente. La victoria sobre este tipo de sufrimiento requiere más que sentir el dolor de la otra persona. Necesitamos una visión que sea más hermosa
que la pesadilla que nos han dicho que aceptemos, donde para que ganemos alguien más tiene que perder. Para Jesús, esa visión de la esperanza fue el reino de Dios, pero no encontró la visión por sí solo. Tenía profetas como Isaías de nuestra primera lectura para guiarlo. Los profetas no solo nombran lo que está mal, nos dan energía al brindarnos una mejor visión que nos orienta y apunta hacia el futuro. Isaías comienza mirando hacia atrás, al principio. Si podemos ver más allá de los poderosos gobernantes en nuestro horizonte inmediato, podríamos ver lo que él vio. Que los poderes de este mundo no son tan grandes como ellos piensan. En última instancia, dice Isaías, son saltamontes, en comparación con el creador de los confines de la tierra. Y para aquellos de nosotros que nos preocupamos de que la presencia de granos y matones signifique que Dios no nos ve ni se preocupa por nosotros, Isaías señala sutilmente la arrogancia de esa suposición. ¿Cómo podemos saber lo que Dios ve? ¿Cómo nos atrevemos a poner al Dios de la eternidad en nuestro horario o medir la compasión de Dios con los límites de la nuestra? A Dios que sacó la luz de las tinieblas no está atado a nuestras cansadas de lo que es posible. Cuando somos capaces de tener en mente al creador del universo, no tenemos que aceptar la idea de que solo nos volvemos fuertes a expensas de otra persona. No tenemos que medir nuestra fuerza por la debilidad de otro, porque Dios no espera que carguemos con todo por nuestra cuenta. Tenemos un pozo más profundo del cual sacarnos, una fuerza de amor y, sí, fortaleza, que puede impulsarnos a todos hacia adelante, liberarnos. Mientras tanto, está bien estar cansado. Nuestros trabajos, las cosas que debemos hacer para cuidar de nuestras familias, son agotadoras. Para nosotros como cristianos, el trabajo diario de servir a los demás en aras de la justicia y de la paz puede ser aún más agotador. Está bien dar un paso atrás a veces y descansar, apagar las noticias o el teléfono. Incluso Jesús necesitaba tiempo para descansar y orar. Nuestro cansancio no es una medida de lo que somos capaces de hacer. Dios da fuerzas al cansado y al débil le aumenta su vigor. Isaías nos recuerda que los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas. Podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Si estamos dispuestos a aceptarlo, Dios nos da la fuerza que necesitamos para seguir caminando cuando tenemos ganas de parar, para seguir sirviendo a los demás, cuando preferimos volver a dormirnos, para seguir avanzando, incluso cuando sentimos que el mundo que nos rodea está yendo al revés. Esta promesa de Isaías es la visión que Jesús vivió en su ministerio. Y también es la fuente de nuestra fuerza. En el nombre de aquel que nos da fuerzas no solo para descansar o orar, sino también para caminar y correr. Amén. Amén. Paz, oremos al Señor, cantando.
Porque tuya es la majestad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tuyo es el reino y el poder y la gloria, ahora y por siempre. Amén. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos para gloria de tu nombre. Amén. Dios omnipotente tenga misericordia de ustedes,
perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo les conserve en la vida eterna. Amén. Amén. Y ahora que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Por favor, comparte la paz si tienes a alguien a tu alrededor y únete a nosotros mientras cantamos. Siendo Dios al suelo descendió, mi alma canta, mi alma goza, porque la vida me dio el Señor. Mi alma canta, mi alma goza, porque la vida me dio el Señor. Alegre estoy, cantando voy. Este es el día que hizo el Señor, alegre estoy, cantando voy. Este es el día que hizo el Señor, yo soy feliz por cada día nuevo, por la ilusión de ver amanecer, por las estrellas y por el cielo. Y ahora que Cristo, el Hijo de Dios, se manifieste en ustedes, que sus vidas puedan ser luz para el mundo, y que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con ustedes y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Amén. Bendigamos al Señor. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya.